Pero préstame, por favor. A la buena o a la mala, la justicia tenía decidido entrar, por fin, a la casa Zarratea. El 179 del pasaje más famoso de Breña. La casa que Pedro Castillo usó como despacho clandestino y que fue puesta a disposición gracias a su dueño, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el mismo que la policía buscaba esa mañana del último martes. Se le va a dar en su momento la oportunidad de que usted ya vea el conveniente sobre este edificio abogado. Los agentes del equipo especial tenían la orden de detener al dueño de la casa Zarratea. La fiscalía lo acusa de ser financista y coordinador de una organización criminal que lidera el presidente Castillo. Por eso allanaron la casa que durante meses, como candidato y presidente, Castillo usó. Buscaron en la cochera donde los carros del Estado o de cuestionados empresarios se estacionaron. Las habitaciones donde el mandatario y sus familiares durmieron, entre ellos uno de sus sobrinos prófugos. Hurgaron en los almacenes donde una gigantografía y un lápiz aún se conservan cual tenebroso recuerdo. En la casa encontraron a dos hombres, una señora y la media hermana de Sánchez, llamada Tania, que no podía contener su nerviosismo. Buscaron en todos los ambientes, pero ya sabían que Alejandro Sánchez no estaba ahí. La misión en Zarratea era recoger evidencias. La verdadera acción estaba a 100 kilómetros de distancia en el sur. En simultáneo, otro grupo de agentes entraba a la casa de Sánchez para detenerlo. Sabían que había dormido en esa solitaria vivienda en medio del campo. Estaban a un paso del hombre de mayor confianza de Pedro Castillo. El trabajo de meses valdría la pena. La camioneta blanca que usó en los últimos días estaba ahí. Pero algo salió mal. Cuando entraron a la casa, Sánchez ya no estaba. Fuentes de la policía cuentan que horas antes recibió una llamada que lo advirtió y él huyó. Había desconcierto. Buscaron en todos los ambientes de la cómoda casa prefabricada. Buscaron y buscaron, pero fue en vano. Solo encontraron a dos familiares que dejó para poder escapar: su menor hijo y su mamá, la señora Vidalina Sánchez Aldaña. La fiscal a cargo del operativo le preguntó dónde estaba su hijo, pero solo obtuvo reclamos. ¿Qué conmigo, señorita? Tiene una orden de detención. ¿Dónde está su hijo? ¿Sobre de qué? Por organización criminal. Señor, ¿a cuántas personas ha muerto mi hijo? ¿A cuántas personas ha muerto? Cuando Cuarto Poder llegó, Alejandro Sánchez ya se había convertido en el nuevo prófugo del gobierno. Son las 9 y 4 de la mañana. La policía acaba de intervenir la casa de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la vivienda de Zarratea en Breña, y no lo han encontrado. Vamos. ¿Ha venido la policía temprano? Algunos vecinos en la zona confirmaron el seguimiento de la policía. Lo habían visto entrar en su camioneta blanca hace horas. ¿Ayer? Sí, un carro blanco. ¿Cómo entró ayer? Alrededor de la casa había molestia. La policía no logró uno de sus principales objetivos en esa mañana de detenciones. ¿Quién desde las altas esferas del poder le dio el soplo a Sánchez para que escapara? En el lugar aún estaba la fiscal a cargo. No había ánimos de hablar con nadie. A un costado de la casa estaba la camioneta Mercedes-Benz color blanca de placa BFF187, que está a nombre de Tania Peralta Sánchez, socia y media hermana de Alejandro. La policía aún buscaba en los alrededores, preguntaba a los vecinos y volaban un dron, pero ya no había
mucho que hacer. La bronca era comprensible. Trabajaron durante un mes y medio vigilándolo. Un sigiloso seguimiento que empezó alrededor de la quincena de agosto. El primer punto de trabajo fue la casa Serratea. Lo esperaron durante días, pero para sorpresa de los agentes, nunca llegó por Breña. Entonces se fueron a la avenida Emancipación en el centro de Lima. Ahí funciona Aldalab, su empresa dedicada a la venta de equipos médicos. Lo encontraron a media cuadra de su compañía comprando turrones. Como usaba gorro y mascarilla, fue difícil reconocerlo. Se movía con mucha cautela. Por el día estaba en Emancipación y por las noches se iba al interior 3 de esta quinta en Surquillo. Aquí vive Jocelyn Pilar Durán Blas, su socia y madre de su última hija que nació hace pocos meses. Se cuidaba mucho. A veces podía quedarse hasta 20 minutos estacionado mientras revisaba su celular, siempre mirando atento a su alrededor. Pero a veces bajaba la guardia y se exponía. Así ocurrió el 26 de septiembre cuando lo vieron cenando en este chifa del INSE junto a esta mujer de cabello pintado. Luego de cenar, se fueron juntos hasta este hotel del INSE que está ubicado al frente de la Contraloría. Ingresaron a las 7 de la noche en su camioneta blanca y ocuparon una habitación del piso 3. Se quedaron ahí durante 2 horas. En el día se cuidaba más. A veces cambiaba de camioneta y usaba esta Ford negra que está a nombre de su empresa Aldalab. Con ella fue hasta Surquillo frente a este parque donde tiene otra propiedad que también está a nombre de su empresa. Era 28 de septiembre y estaba acompañado de estos sospechosos hombres. Pero su rutina cambió radicalmente el 10 de octubre, un día antes de que la policía vaya por él. Ese lunes estaba más desconfiado que nunca. Llegó temprano al centro de Lima, siempre con gorro, mascarilla y cuidándose la espalda. Entró a este estacionamiento con una maleta de herramientas. Por la tarde fue a comprar a este supermercado en Surco. Estaba junto a una pequeña niña y a su hijo adolescente. Con un joven, dile. Causó mayor sorpresa cuando dejó a la niña y al anochecer enrumbó al sur junto a su hijo. Se fueron a este supermercado del Boulevard de Asia y luego a un grifo. Es aquí donde la policía registra una de las últimas imágenes de Sánchez. Luego de esas compras, se internó en la oscuridad de las chacras de su casa de campo y nunca más lo vieron. Cuando el sol salió, la noticia estaba en los campos de Asia. El país entero se enteraba que el gobierno tenía un nuevo prófugo. Alejandro Sánchez logró escapar de la justicia. En los siguientes días, nadie quería hablar de él. En Serratea, su hermana Tania, con gorra y tapaboca, salía apurada y sin ánimos de ser cuestionada. Un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Podemos hablar, señora Tania, un minuto nada más? No, señor, no sé nada. Solamente quería saber cuándo lo vieron por última vez. No sé, señor, pero... Solamente ese dato. Señor, tómalo en el carro, por favor. Para saber cuándo lo vieron por última vez. Señor, por favor. La negativa era comprensible. Con el paso de las horas, se conoció que Alejandro Sánchez figuraba como fallecido en RENIEC. Tras el escándalo, ocurrió un milagro en Serratea y el muerto revivió en los sistemas de RENIEC. Su madre, la señora Vidalina, solo mostraba su molestia. Señora, solamente queremos saber por qué existe esta acta de defunción del señor segundo Alejandro Sánchez. Para entender el hermetismo de su familia y la importancia de Sánchez en el gobierno de Pedro Castillo, hay que retroceder hasta la segunda vuelta de la campaña presidencial. Fue ahí cuando apareció como financista y hasta coordinador de reuniones políticas importantes, que con el paso del tiempo se entienden mucho mejor, como esta entre César Acuña y Pedro Castillo. ¡César Acuña! ¡César Acuña! Por esas fechas, en una entrevista para Cuarto Poder, solo reconoció un aporte a la campaña.
5,000 soles mensuales por el alquiler de este local donde, junto a Sánchez, Pedro Castillo celebró su proclamación. Es una colaboración que yo estoy haciendo, ¿no? Claro. Así es. Ok, ¿y la casa la está dando usted porque es suya? Claro. ¿Es todo lo que ha dado? Nada más. Hoy, a poco más de un año de esa entrevista, un colaborador eficaz ha narrado a la fiscalía que el verdadero monto que Sánchez aportó a la campaña fue de 4 millones de soles. Esa gran cifra le dio poder ante Castillo, pero no fue suficiente. Fue la casa de Alejandro Sánchez la que sirvió como despacho ilegal de Pedro Castillo. Sánchez la puso a disposición del mandatario. Cuando Cuarto Poder se alistaba para contar la historia, intentó detener el reportaje. Al menos por esta vez apóyennos, no saquen eso y las primicias las vamos a dar a ustedes en su momento. Estamos trabajando en eso, hermano. En ese momento, pocos entendieron el mensaje. Sánchez era el premier a la sombra de Castillo. Casi un año después, el audio de esa llamada es uno de los argumentos para que la justicia acuse a Castillo y a Sánchez. Pero hay más, porque otros hechos confirmaron nuestra denuncia. En marzo contamos cómo Sánchez buscó en nombre de Castillo a este empresario minero que tenía un proyecto de litio estancado. Sánchez logró reunir al mandatario con el empresario, pero luego de dicha reunión lo buscó para proponerle hacer negocios. Él es empresario, como te digo, y tiene un negocio de ¿cómo se llama? De prefabricados, como para campamentos mineros. Y le dije que sí, que encantado, ¿no? Para hacer negocio, pero una vez que entremos en operación, todavía no es momento para armar campamentos. Sánchez tenía interés en las casas prefabricadas, porque luego de la primera vuelta, fundó una empresa que vende este tipo de casas. De hecho, su casa de Asia es prefabricada. Fue ahí donde la policía estaba convencida que escondía a Fray Vázquez, el sobrino prófugo del presidente. Otro hecho presentado en Cuarto Poder fue la reunión entre Sánchez y funcionarios públicos para hablar de obras que implican miles de millones de soles. Lo hizo otra vez en representación de Castillo. Así lo denunció una ex viceministra. Sánchez comentó que habían como nuevos modelos prefabricados en el mercado, y me acuerdo eso porque luego vi que tenía una casa prefabricada. Otro hecho que la fiscalía ha tomado en cuenta es otro reportaje de este programa. Aquí contamos cómo un amigo de Sánchez le depositó en menos de 10 minutos medio millón de soles y cómo este suertudo amigo ganó licitaciones millonarias en este gobierno. Como se demuestra, hechos y pruebas contra Sánchez sobran, como sobra también la persistencia de los agentes que aún están tras sus pasos, sin importarles qué tan lejos se vaya. En este momento lo están buscando.